Buenas tardes, mi nombre es Yusneidi Garcés, productora del municipio Simón Plana, vocera de la comuna en construcción Torrellero Pecuario. En el caserío Torrellero Pecuario, Cacao y Torrellero Agrícola se producen siembras de caña, de maíz, de pimentón, de ají. ¿Ya? Tenemos siembra de cachama, tenemos ganadería, tenemos cría de cochino. Eh, estamos contrarrestando también en nuestro sector lo que es la escasez de azúcar, sacando miel de caña, ¿verdad? que es lo que llaman el papelón líquido, para eh, eliminar un poco la escasez del azúcar. Nuestros este, ciudadanos están acostumbrándose a, comer, a consumir el, el papelón líquido o la panela en vez de estar pagando a precios exorbitantes el costo del azúcar. Eh, tiene muchos beneficios porque estamos utilizando la caña que se que dejó el central ¿verdad? que no, no pudo retirar, este, nosotros la estamos cortando, la pasamos por el trapiche, le sacamos, el, le extraemos el jugo, la, la colocamos a, a cocinarlo, a, a hervir, ¿verdad? Le, ese, le, ese es el proceso que pasa para retirar el exceso de agua, que queden solo los azúcares y queda ya una consistencia de 1.4 o 1.6 de espeso, de densidad. Ahora la utilizamos con densímetro, usamos eh, lo que es mmm, ollas de, o calderos de, de acero inoxidable o de cobre para que sea más higiénico y los envasamos en envases esterilizados. Eh, si ese es de una forma artesanal, eh, de sacar el papelón, lo hacemos eh, con doble propósito, ayudamos al cañicultor que se le quedó la caña, ¿verdad? que es un maño de pérdida que tiene, para eh, si no se la lleva el central, nosotros la recuperamos, le damos, le, le damos un incentivo al cañicultor y ayudamos a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos al consumo del azúcar. Sirve para el tetero, sirve para este, los helados, sirve para el café. Eh, nos ayuda mucho en eso y, y el, este, un mensaje a los, a los venezolanos que nosotros somos creativos, probar cosas nuevas, eso no quiere decir que eh, estamos retrocediendo, sino que nos enseña a ser valientes, fuertes y soberanos.